La llave ganadora, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go. Aquí nosotros tenemos el número que abre el cofre. Y hoy, ¿cuánto hay, Natalia? Hoy hay $200. ¡$200! En el cofre. Y uno de ustedes dos se puede llevar los $200. Isabel, buenas noches. ¿De qué pueblo? De Bayamón. ¿De Bayamón con quién anda por ahí? Con mi mami aquí. Muy bien, bienvenida. Y por aquí tenemos a Lenzi. Lenzi. ¿De qué pueblo? De Loíza. De Loíza. Muy bien. Vamos a comenzar con Isabel rápido. ¿Cierto o falso? Guayama es conocido como el pueblo de los brujos por Moncho el Brujo, una leyenda del baloncesto. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso, muy bien, muy bien. Puerto Rico gana. Mi amiga, la llave número 15, yo la voy a sacar porque esta llave no es y la voy a sacar para ayudarte. Ahí está la llave que abre el cofre. ¿Qué número abre el cofre, Isabel? 13. 13. Vamos, Isabel, vamos a abrir el cofre por $200 en juego, Isabel. A esta Isabel, señoras y señores. Está nerviosa. Isabel, no importa, Isabel, dale. No, no, no es Isabel. Voy con Lindsay. Lindsay. Lindsay, ¿cierto o falso? Los tiburones oceánicos de Punta Blanca y tiburones sedosos son comunes en el canal de la Mona. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien. Muy bien. Oye. Es sí, la llave número 10. Esta llave no es. ¿Qué número abre el cofre? Recuerda que hay $200. La 12. La 12. Va por la 12, Ale. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Por 200 pesitos. $200 en juego. Y no. Isabel, olvídate de lo cierto y falso. Te voy a dar una oportunidad más. Tú decides, está ahí la llave. Yo voy a sacar la llave 18. Esta llave no es. Ahora, de la 1 a la 20, ¿qué número abre el cofre, Isabel? 19. 19. Lenzi, ven para acá. Isabel, ven para acá. ¿Qué número abre el cofre? 16. 16. Vamos con Isabel. Isabel, $200. ¿Estás lista? Vamos allá. Y no. Lenzi. Lenzi. Espérate, por este lado, Lenzi. Lenzi, te voy a dar 20 pesos por esta llave y lo dejamos ahí. ¿Cómo? No. ¿Y si no abre? 20 pesitos de una. $20. No. Pájaro en mano, mejor que otro volando. Abre. Oh. ¡No! ¡No! ¿Qué número era? ¿Qué número era? ¡La 9! ¡La 9! ¡Mira, era la 9! Los 20 pesitos eran buenos. Era la 9. Quería que mi amiga se llevara por lo menos $20. Era la 9. ¡Mírala aquí! Gracias, mis amigas. Oye, Tatín. Dímelo, Tatín. ¿Qué es la que hay? Dímelo, Tatín. Dímelo, Tatín. Tatín, cuéntame. Te cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó. Mira, para los cumpleaños, ¿qué número hay que llamar para llevar a Tatín? 787-313-1714. 787-313-1714. Y aquí estoy con amiguito. Mira, mira, mira. Qué linda. ¿Cómo tú te llamas? ¿Y cuántos añitos tú tienes? Seis. ¿Cuánto? Seis. ¿Seis añitos? ¿Y en qué grado estás? En primero. ¿En primero? ¿Y te gusta Puerto Rico Gana? Oh. Sí, mira qué linda. Ey, saluda a Julián, dile hola. Hola. Ese es Julián, que viene los miércoles ahora. Y en este momento nos preparamos, señoras y señores, por el carro cero milla Mazda. Él sábelo todo. Finito. Oye, Ale, se puede llevar ese hermoso Mazda 3 totalmente equipado, cortesía de Bella Group. 55 años, moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Cristian. Buenas noches.
¿Estás preparado? Eso es así. ¿Estás estudiando, verdad? Estamos estudiando. Y Juan, buenas noches. Buenas noches, Ale, saludos. Tú también estás estudiando. Eso es así. Lo vi, lo sentí la primera vez que lo vi. Vamos a comenzar rápido para empezar a hacer preguntas. Okay. Uno de ustedes dos, este viernes, pasa a los cuartos de final. El otro se elimina. ¿Estamos listos? Sí. Comenzamos el Sábelo Todo. Primera pregunta de la noche. ¿En qué famoso lago de Escocia se dice que habitaba un gran monstruo marino? A. Lago Ness. B. Lago Morar. Cristian. Lagones, eso es correcto. Muy bien, punto para Cristian. Le dicen Nessie de cariño a ese monstruo. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentran los Montes Pirineos? Cristian. Asia. Eso no es correcto porque es Europa. Eso significa que ahora esta pregunta le toca a mi amigo Juan. No tienes que apretar el botón, ¿está bien? Muy bien. Como él falló, vamos contigo. Próxima pregunta. ¿Qué es un queloide? A. Material de plástico. B. Un tipo de cicatriz. B. Un tipo de cicatriz. Un tipo de cicatriz, eso es correcto. Continuamos ahora. ¿Cuál es el tipo de célula que no tiene un núcleo? Juan Carlos. Procariota. Y eso es correcto. La pregunta era, ¿cuál es el tipo de célula que no tiene un núcleo definido? Procariota, correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de la India? Juan Carlos. Nueva Delhi. Eso es correcto. ¿Cuál es la capital de la India? Nueva Delhi, correcto. Próxima pregunta. En la serie de televisión de la década del 80, ¿cuál era la mascota del... Un chimpancé. Juan Carlos. Un chimpancé. Un chimpancé, y eso es correcto. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos ya, no se vaya, venimos ya rapidito. Puerto Rico gana.